La cordillera del Cóndor del Cenepa alberga ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. Es una frágil fuente de vida donde conviven una infinidad de especies y recursos naturales. Está ubicado en el norte del Perú y limita con Ecuador a lo largo de la cordillera del Cóndor. Queremos que haya un respeto territorialmente, respeto en cuanto a los derechos humanos. Queremos que esta riqueza natural sirva para las demás generaciones y para otros personajes importantes que quieran realizar sus investigaciones, servirá, ¿no es cierto? Sin el agua no existiría el hombre. El agua se transforma, se retroalimenta y nutre la vida del planeta. Sin embargo, el Estado peruano concesionó toda la cordillera del Cóndor del Cenepa a empresas mineras para la extracción del oro, donde se encuentran las nacientes de los ríos. Abajún no queremos extraer madera comercializando. No podemos. La tierra es madre. La tierra es vida, porque sin tierra es muerte. Los Awajún son el segundo pueblo indígena amazónico más numeroso en el Perú y pertenecen al grupo etnolingüístico jíbaro. La cordillera del Cóndor es parte del territorio ancestral del pueblo Awajún. Después de la guerra con el Ecuador y el acuerdo de paz, el gobierno peruano hizo un convenio con Conservación Internacional. El parque Chincatmuja fue el resultado de ese proceso. Hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado 109 concesiones mineras en el área recortada del Parque Nacional Chincatmuja, sin consultar al pueblo Awajún. Además, ha permitido la ejecución de dos proyectos de exploración minera de la empresa Afrodita, que están a punto de dar inicio a la extracción de oro a gran escala. El pueblo Awajún seguirá luchando por su territorio y sus riquezas biológicas, porque sin agua no hay vida.